Está bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este os traigo Pokémon Sacred Gold Choicelock, que no me acuerdo nunca el nombre del juego. Me sale Heart Gold en vez de Sacred Gold, lo siento mucho, pero bueno, es igual, es Pokémon Heart Gold, pero más difícil y con un par de cositas así añadidas y cambiadas en lo que son los diálogos y la historia y tal, que lo hace un poquito más, entre comillas, entretenido. Pero bueno, la historia y el modo de juego principal y todo eso es igual. Así que nada, chicos, como habéis visto al principio, he puesto un este de entrenamiento. ¿Por qué? Porque no voy a luchar en un combate con, no sé, grabándolo, o sea, no voy a entrar grabándolo y tal, porque creo que fueron 5 minutos de entrenamiento, que si bien podía haber grabado, es un rollo verlo para vosotros, así que lo he resumido en menos de un minuto, así a cámara rápida, bonito, con música y tal, así que espero que os haya gustado. Dicho esto, chicos, vamos a pescar un Pokémon y a capturar un Pokémon en la ruta anterior a esta, ya que en la ruta arriba no podemos porque nos regalaron a Eevee, pero sí que podemos capturar 2 Pokémon. Los vamos a capturar aunque solo sea para luego utilizarlos como, por así decirlo, Pokémon sacrificios. Un Magikarp de puta madre, más sacrificio que esto no hay. No lo hemos atrapado, pues ¿qué puedo hacer? Es que no sé qué hacer para no cargar. Mira, con esto no me lo cargaba. Pensé que me lo iba a cargar, de hecho. Me he decepcionado, tío. Le voy a llamar, Sembra. ¿Por qué se me dará tan mal poner motes? No lo entiendo. Vamos a llamarle, Muerte. O sea, nombre que le define, puta madre. No, en serio, chicos, no creo que le entrene. Pero bueno, Muerte es un buen nombre para guiar a 2 aún así, si es que le llego a entrenar algún día, porque me apetece y me gusta. Así que nada, chicos, voy a ponerme, por cierto, la bici. Mierda, nunca me acuerdo de los botones correctos. Vamos a ver, vamos aquí a coger la bici. O sea, la bici, un Pokémon, un Hutcut. Este está bien, por ejemplo, si para capturarle, ¿qué más da? Búho, ala, pues no, pues búa. No, no, others. No hay tildes, pues búa. Ahora ya está, atrapado. Si es que los nombres, como digo, chicos, es lo de menos. Un Pokémon que además seguramente luego lo entrenaré, aunque me vendría muy bien entrenar a Hutcut para la segunda media de gimnasio, cosa que creo que si hago, vamos a curar, por cierto, lo haré, pero ya en el siguiente episodio, al principio, en el entrenamiento, entrenar a este Hutcut. Creo que me podría venir muy bien, además, ahora que lo pienso, porque no pensé entrenarlo, pero evoluciona a Noctowl relativamente pronto, y un Noctowl para la segunda media de gimnasio no es moquito de pavo, quiero decir. O sea, tiene ataques psíquicos, tiene ataques de tipo volador, así que perfecto. Bueno, iba a decir tipo pájaro, o sea, flipado dentro de la cabeza. Con estos son los niveles. Y nada, chicos, vamos a entrenar un poquitín. También igual entrar a guiarlo, no sé. El tema está en que quiero entrenar a todos los Pokémon, aunque sea fuera de cámara, así. No, pues bueno, pues para tenerlo todo mucho más ahí, todo guapo, ya me entendéis, ¿no? Pues, o sea, para tener un equipo que si me matan a uno, que no diga, no, me han matado, qué putada, no puedo avanzar. No, o sea, que pueda, pues eso, que tenga oportunidades, vaya, pero bueno, es igual. Tiramos para arriba. No puede ser. Ah, vale, un cricket. Bueno, por lo menos me da experiencia. Es que hay Pokémon que me da mucho asco luchar contra ellos porque hay experiencia. Voy a utilizar a Eevee porque la verdad es que me está gustando bastante Eevee. O sea, me está pareciendo un muy buen Pokémon y que de un placaje se carga el propio diablo. Y luego, eso, solo con este entrenador. Vale, y luego voy a utilizar bastante a Totodile porque le quiero tener bien entrenado para la primera medalla, porque la vamos a conseguir en este episodio. Y eso, chicos. Pues eso, otra cosilla que os tengo que comentar, chicos, posiblemente hago un corte en medio de este episodio porque quizás me tenga que ausentar un momento, bueno, en plan un momento, 15 minutos o así, y pues eso, y
no sé, ahora tenía tiempo para grabar y luego tendré tiempo para grabar, así que quizás hago un pequeño corte, por así decirlo, mitad del episodio, para no tener que volver a empezar el episodio ni hacerlo en un nuevo episodio, porque ya os dije, chicos, que esta serie iba prácticamente contrarreloj. La primera parte iba a ser ahora, antes de que saliese el Smash, y la segunda parte pues va a ser a la vez que el Smash. Si veo que el canal tiene apoyo y tal, pues subo dos vídeos al día, y si no, pues cuando termine Smash, que tampoco imagino que sea una serie que vaya a durar mucho, pero bueno. Vale, me ha dormido, cabrón, Jigglypuff, deja de cantar, que aburres y duermes. A ver, ¿Skitty? Mola. Y por cierto, ¿está enterado ahora este sprite no es de Pokémon Diamantera, que lo pienso? A ver, apareciendo Cynthia, pero Cynthia por otro lado, su sprite aparece en el juego, en lo de las ruinas alfa cuando vas con Arceus, no sé, muy raro todo, muy raro todo. Ah, ahora nos llama nuestra madre para preguntarnos si es que guardar el dinero, que al final del juego nos acaba guardando más de 1 millón de Pokepavos. En definitiva, nos da un par de piedras, vayas que no conocen ni su puta madre, que alguna es útil, a otras no valen para nada, y pociones, muchas pociones en grandes cantidades, y creo que también Pokéball, resumiendo, el resto solo tiene que gastar en putos, o en putas, no conozco su tendencia, pero bueno, se lo vamos a dar porque así pues podemos conseguir pociones y tal, y a veces que estamos a dos velas, es decir, pelos de pasta, pues nos pueden ir bien. Ruta 31, aquí podemos atrapar otro Pokémon, un Buizel, mola. Vamos a atrapar a Buizel y vamos a llamarle Turbo. Sé que no es un caracol como el de la película, pero bueno, con este nombre, pues, no sé, así tienes, va. Es hembra, mierda. Bueno, yo ya sé que no respeto mucho los nombres hembra, porque si lo respetase, me quedarían unos motes un poco asquerosos, pero bueno, es igual. Por cierto, ¿a qué nivel estamos? Bah, no, quiero poner el equipo Pokémon. Esto me pasa por usar las teclas, vale, nivel 14. Vamos, vamos yo creo que bien de nivel, la verdad. No estoy seguro, este que nos dice. Ah, vale, ahora ya habla humano, ¿no? Sí, estaba hablando humano, pero en inglés. Bien, vale, esto es un Black Apricorn. Deciros, chicos, que tengo, o sea, no veo una mierda porque tengo el ojo derecho malo. O sea, me ha dado, esto ha dado todo el rato el ventilador en la cara. Tengo el ojo derecho malo, no veo un cristo. Así que prácticamente por este ojo veo borroso y por otro veo bien. Mañana al despertar me veré bien, pero bueno, nunca os pongáis un ventilador que os dé directamente a los ojos. Pero el mío es pequeño, si me lo pongo a los pies pues paso calor y no sé. Realmente es la cosa. Gajes del oficio. Vamos a cargarnos a Steleviva easymente. Scaryface, ¿en serio, tío? ¿En serio crees que le voy a enseñar a Scaryface un Pokémon mío? ¿En serio? Me ofendes. Vale, ahora nos vas a agregar. ¡Encima tienes las narices de agregarnos! ¡No puede ser! Hombre. Wow. Our phone number, bitch. Vale, pues gracias. De nada, hombre, de nada. Vamos a entrar un poquitín aquí. Vamos a ver. Bueno, con un abra... Mira, me lo he cargado. Iba a decir imposible porque va a huir, pero... No ha huido. Otro Scratch y me piro a curar. Vamos aquí, anda, porque si no, muero. Vale, sí, ahora nos va a dar creo que el BS Recorder, que es la cámara de lucha esta guay, que hace que luchemos y todas esas cosas. El BS Recorder, la cámara de lucha, que es para los combates online, para guardarlo. Yo me acuerdo que con esto era con lo que grababa en mis viejos tiempos los combates, cuando no existían capturadoras de DS, o sí existían, pero ni Dios las conocía y ni Dios las compraba porque había emulador. Yo jugaba en mi DS, en mi R4 o en mi este, y luego me extraía el save game con el Action Replay o con el R4, me lo pasaba al ordenador, lo cargaba aquí en Desmume y grababa. Y entonces decía, wow, qué bien, qué guapo, porque realmente estoy grabando un combate en vez de con una cámara, que es como yo los grababa antes, así, y era muy cómodo. En serio, el BS Recorder, uno de los mejores inventos que hizo Nintendo para promover la piratería. En serio, no. En serio, lo digo. Más fácil grabar combates y eso. Aunque, bueno, yo tenía el juego original también, así que no era piratería del todo, quiero decir. Yo lo que tenía era una copia de seguridad. Guiño, guiño, codo, codo. No estoy capacitado para decir lo que realmente tenía. No voy a ser que luego... Que luego alguien se me enfade y qué. Y me digan, Strike, por haber dicho esto y yo. ¡No! Venga, Apricorn Tree. Y para nosotros, un Apricorn amarillo. No teníamos, ¿no? Pues nada, ya tenemos. Vamos a venir aquí abajo un poquitín. Le quiero subir de nivel y qué mejor que una ruta más pro. Además, aquí podemos capturar un Pokémon. Pues, ¿en serio? ¡Qué hostión me ha dado! No, no lo he dicho en alto, por si acaso. ¡Lo he pasado mal! ¡Lo he pasado mal! Vale, le voy a llamar cambio porque le voy a cambiar por un Onix. En serio, chicos. Lo he pasado mal porque digo, mira, como no se atrape, muero. No era consciente de lo que yo había hecho realmente. Porque digo, guau, como no se atrape, muero. O sea, pero muero, pero vamos. Así. Uf, o sea, y adiós Eevee. Y no me hubiese molado quedarme sin Eevee, la verdad. Porque actualmente es mi único Pokémon útil junto con Ali. Así que no hubiese molado nada tener que eliminar a Fox. Vamos a ver.
Venga, hello and welcome to the Pokémon Center. Would you like to rest your Pokémon? Yes, I would like to rest my Pokémon. Ok, I will take your Pokémon for a few seconds. Vale, ¿veis cómo sé inglés? Ah, no, es que parece que no, pero... No, la verdad es que sí, que no se me da mal del todo. Lo que pasa es que me da una pereza horrible tener que traducirlo y me voy a dormir si lo tengo que ir traduciendo y tal. Y no sé, prefiero jugar y hablar por encima y tal, porque es un juego que no expresa ningún tipo de misterio ni nada. Entonces, pues nada, no sé, vamos a cambiarlo. Como me hayan cambiado el intercambio, me voy a cagar en la hospitalera. Pero bueno, parece ser que no lo cambian, creo, no sé. Igual se lo han cambiado, igual lo han quitado. ¿Un Rhyhorn por un Gligar? Venga, tío, y lo he llamado cambio, ¿sabes? Si no lo he cambiado, me cago en todo, porque no lo puedo cambiar. Bueno, es igual, alguna otra tendrá. Bueno, vamos a ir derechitos a donde vosotros ya sabéis, a la torre esta, que espero que los Bellsprout no me hagan más agujeros de los que tengo. Decir que este juego hubiese sido mucho más fácil haber empezado con el de tipo fuego, pero luego fijo que alguien se queja de que siempre elijo a los tipo fuego, ¡por Dios! Ya es que, no sé, la gente se queja de todo. ¿Qué más da? O sea, elijo a los de tipo fuego, elijo al que más fácil me va a ser. Realmente, en Pokémon HeartGold con este, a la larga, te es mucho más fácil. En un Nuzlocke, realmente, no tengo ni idea. Vamos a quitar el bug, que se quita así. Vale, ya está quitado. Es un bug gráfico del emulador. A mí y a todo el mundo nos pasa, así que no preocuparse, chicos. Uf, me da mucho miedo estos combates, aunque me está siendo francamente fácil ahora mismo, la verdad. Vale, perfecto. Debería ir a curar, voy a ir a curar ahora. Sé que os puede hacerse muy latoso para vosotros, chicos, pero bueno, mejor ir a curar ahora y tal. Porque eso, en cuanto sea un Croconaw voy a dejar de utilizarle prácticamente, porque yo creo que con un Croconaw tengo la primera media asegurada. A mí no me fastidies, si no al nivel 19 o al 21, no estoy seguro a qué nivel exactamente, me aprende Colmillo Hielo, que con eso sí que está la primera media asegurada. Además, con el ataque que tiene este Pokémon, de sobras. Pero bueno, es igual, no me quiero arriesgar tampoco a tal, no sé a qué nivel lo aprende, lo podría mirar ahora mismo, pero si lo miro, lo que pasaría sería que tendría que hacer un pequeño corte, y no molaría, jejejejeje. Así que nada, porque si no lo veríais vosotros también, veríais cómo busco en el Google y tal, y bueno, no sé, no sería muy, muy bonito de ver. Es lo que me pasa por no tener dos pantallas, realmente. Tengo dos ordenadores, un Mac y un este, o sea, aquí a la vez, no, pero está apagado, así que si tengo que acceder y todo eso sería muy aburrido. No sé, chicos, y eso como... Y quizás haga un corte, quizás no, ya veré. No sé, ya lo busco yo y tal, fuera de cámara, pero vamos, que no sé, no, nada es seguro en esta vida. Qué bien ha sonado eso, ¿eh? A ver, vamos a coger esta Pokéball que contiene un Antiparalyze. Oh my god, un Antiparalyze muy útil, por cierto. No, mentira, bueno, igual sí, porque aquí... No, aquí no tienen Pokémon eléctricos. Iba a decir, igual tiene algún Marip, alguno de estos, pero no tenían aquí. Lo que aquí me está sorprendiendo es que tienen nuevos Pokémon, los Pensadores, ¿sabes? Pero bueno. ¡Hijo de puta! Lo siento por la expresión tan, tan mala. Pero no siempre se puede ser políticamente correcto, sobre todo cuando se trata con este tipo de Pokémon. Y solo podemos hacer un ataque. Me estoy empezando a cagar. Es que, joder, es imposible. Uf, voy a cambiar a Fox, lo siento, chicos. Tackle. ¿Qué? Buah, aquí huele a suicidio. Voy a cambiar a este. Vine Whip. Vine Whip. ¡Ole! ¡Puto amo! Uf, me ha dormido. Voy a cambiar a... Bueno, voy a seguir con este, que si se muere me da igual. Estrenaría la caja de muertos. ¡Pero vamos! ¡LOL! ¡Qué grande cambio! Igual un Victory Bell entreno, ¿eh? Porque está siendo muy grande. Madre mía. No, ahora sí que tenemos que ir a curar con urgencia. Además, y tener suerte que no nos aparezca un poco más abajo, porque estamos over mínimos. Under mínimos, de hecho. Voy a mirar además cuando queda para subir de nivel. Me acaba de saltar, mira, tengo una actualización para un driver. Driver 344.11 de Nvidia. Pobres los que lleven usando tarjetas gráficas Nvidia desde la primera versión. Ya han tenido que actualizarlo 344.11 veces. No sé, yo la tengo desde Navidades, una Nvidia, así que, bueno, pues no sé. Vamos a ir a cámara rápida, por Dios, es que, no sé. O sea, vamos a tener que hacer esto muchas veces, sobre todo hasta que no estemos seguros, hasta que no tengamos un equipo más o menos buenillo. Es decir, cuando ya tengamos un equipo con ataques buenos y tal, bueno, es igual. Si es que aquí solo podemos usar un ataque, es un asco, lo he podido solo usar un ataque, la verdad. O sea, lo hace el triple difícil, porque imagínate, es decir, un entrenador tiene... Tal, y luego, yo que sé, me saca un Ralts, o yo que sé, tiene Bellsprout y luego me saca un Ralts. Igual a Ralts me apetece hacer un mordisco, pero... Adli, yo no puedo, Li Mejoto. Pues no, no quiero joderme. Debería poder, pero bueno. Choice Lock. Es mejor hacerlo en Choice Lock, hombre. Más dificultad, más diversión. Además, que una innovación aquí que os traigo.
¿Qué polla? Me lo voy a cargar. Iba a decir, ¿en serio? ¿En serio? Electricidad estática, tío. Qué mala gente. Bueno, chicos, hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer aquí el corte. Voy a ir a curar fuera de cámara y voy a retomarlo aquí. Así que nada, chicos, hasta ahora. Bueno, chicos, pues estamos más o menos en el mismo sitio. He hecho un combate, creo que por el camino, y otro que casi me matan a Fox. Así que voy a poner primero a Ali y voy a intentar buscar un Pokémon salvaje. Bueno, es que no sé cuánto queda para que... Queda poquito para que evolucione, así que voy a intentar buscar Pokémon salvajes. ¿Veis? Como Rattata, que son fáciles de derrotar, no me dan problemas. Para que nos evolucione ya mismo, o sea, ya mismo. In the moment, bitch. Porque si no, creo que vamos a tener problemas. No he buscado no he buscado eso fuera de cámara, ya lo siento mucho. Bueno, ¿en serio? ¿En serio? Cago en la... Iba a cagarme en algo que no os gusta que me... Bueno, que hubiese sonado muy, muy obsceno. En la puta, de hecho, pero bueno. ¡Hala, venga! ¡Evoluciona ya! ¡Coño! ¿En serio, tío? O sea, es que no voy a poder subir nunca al piso superior de la torre, porque una fuerza superior a mí no quiere que vaya o algo, no lo sé. O sea, flipante, pero bueno, chicos, por fin tenemos a Creokonaw, que es lo que cuenta prácticamente, así que nada, ya tenemos a Ali, nuestro Creokonaw. Wow. Y nada, bueno, vamos a curarle porque el pobre si no se va a morir. Bueno, como al primero no se puede morir, pero se quedaría con un PS. En fin, flipante, ¿eh? Flipante, o sea, tú esto lo cuentas y nadie se lo cree. No podemos avanzar en la torre. A la que si luchamos ya no podemos avanzar. ¿Por qué? Ah, no se sabe, pero no podemos. Bueno, en fin, lo principal, chicos, sería entrenar un poquitín a Fox, que está muy bajo de nivel, la verdad. Y me da miedo ponerle el primero para que me le vienen. Pero bueno, voy a hacerlo porque puedo hacer un cambio a Ali. Y Ali ya no es una tontería de Pokémon, ya es un Pokémon un poquitín mejor. Bueno, un poquitín tampoco es que diga ahora, tío, es la clave, ¿no? Pero bueno, es bastante mejor porque obviamente está evolucionado, eso hace que sea mejor. Así que, pues, ¿qué le vamos a hacer? Vale, vamos a atacarle con un bite y fuera. Bueno, veis, casi no sube ya al nivel 13, que ya es algo más. Vamos a ver. ¡Por fin! Los dioses lo han querido y aquí hemos llegado. Yo de este huyo, que es un cabrón, que me envenena. En serio, tengo asco a los Stanky. O sea, ya no porque huelan mal porque somos fetas, sino porque me matan. En serio, me matan. No me mola que me maten los Pokémon, no sé por qué. Nivel 13, Growl. No quiero aprender Growl, perfecto. O sea, ¿por qué me enseñan Growl al nivel 13? En vez de enseñarme un ataque útil, me enseñan Growl, ¿sabes? Bien. Psyduck. Pato psíquico. Bulbasaur. Hostia. Me ha acojonado. Uf. Lo siento, Fox. I'm sorry, ¿vale? Pero ahora intentaré darte pociones dentro del combate. Por ejemplo, con este creo que te voy a dar una poder dar una poción y tal. Bueno, pues por lo menos es que así tira, no sé. Execute. Bite. ¡Wow! ¿Veis? Con Bite era mejor. Los Execute. Flipante. Y voy a cambiar a Hoothoot, pero vamos, porque es fácil, yo creo. Tenemos un Hoothoot, así que no hay que infravalorarle, porque luego si no puede ser manco cuando esté con nosotros. Vamos a ver, que aquí está Camon, un momento. Joder, me dan un calor los cascos, que flipáis, o sea, es lo malo. Ahora en invierno los voy a agradecer, pero ahora en verano, bueno, en verano, aún estamos en verano, seo francos, hasta creo que mañana. O sea, cuando vosotros estáis viendo, bueno, ayer, porque vosotros esto es el episodio 2, lo estáis viendo el día 22 y yo estoy grabando el 20. Que bueno, el 20 hoy también grabaré hasta el 4 o así, en fin, no sé, cosas de la vida. Vamos a ver. Bueno, un Gastly, perfecto, para afuera, ala. Sí, he venido aquí, sí, pero quiero luchar y todas esas cosas para entrar un poquitín nada más. Buah. Bueno, vamos a hacer Bite, que es mejor que Scratch, yo creo. Por lo menos nos va mejor con la mayoría de los Pokémon, así que perfecto. Ya estamos al nivel 20. ¿Lola Aerial Ice tiene? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? No lo veo. Voy a cambiar. Me ha matado. No sé qué me ha hecho. He perdido a Turbo. ¿Me ha dormido? ¿En serio? ¡Venga, para afuera, viejo! ¡Sí! ¡Uf! O sea, qué mal lo he pasado. Perdóname si a veces me callo, pero cuando me callo... ¡Lol! Lithion, Glaceon, Umbreon, va... ¡Podemos elegir! Es peón. ¿Aubeidor? ¿What the fuck? O sea, nos da piedras para evolucionarlo. Vale.
¡Lol! O sea, ¿cómo mola este maldito hack? Ya podemos tener un... Ya tenemos un espion. Sí, sí, ya tenemos un espion. No, no, iba a decir prácticamente. No, no, que ya lo tenemos, fijaos. Fijaos cómo vamos a conseguir un espion ya. Que mejor ahora que luego, porque ahora tenemos una medalla de camino. No sé qué nivel aprende el primer ataque psíquico. No tenemos ningún ataque psíquico, putada. ¿Por qué? Bueno, pero en fin, tenemos un espion. Ahora la putada es que no tenemos stab con ninguno de los ataques. Y muy putada lo de no tener stab con ninguno de los ataques. Pero bueno, tenemos un Fox, que no está mal. Bueno, un Fox, ¿en serio? ¿Qué estamos, jugando al mundo mágico de los animales o a Pokémon? Tenemos un espion, pero bueno. En fin, vamos a coger esto. Miedolf. Miedo. Vale, creo que la aprendía de hecho al 21 en el ataque este. El... Bueno, ya me entendéis cuando he dicho el ataque que yo quiero que aprenda. Lo aprenda al 21, así que... Vamos a usar esto, una escape rope, y vamos a pirarnos aquí, así ya, ipso factus, porque, o sea, lo estoy pasando mal aquí realmente. O sea, no es por capricho. Porque, o sea, no he muerto ahí, pero yo no sé por qué, la verdad. Yo no sé por qué, pero no he muerto. Bueno, porque tengo un Croconaw, de tener un Totodile, o sea, me habrían violado, pero vamos, flipantemente. Debería subirlo, creo que voy a ir a las hierbas esas y le voy a subir ahora a... mismo delante de vosotros a cámara rápida hasta el nivel 21 para que me aprenda colmillo y hielo. Para... No sé, por lo menos quitarme los entrenadores fácilmente. Aunque molaría también tener repartir experiencia, la verdad. Sería un todo un detalle tenería repartir experiencia. Porque podría estar entrenando a Hoothoot, la verdad. O porque Hoothoot le vamos a tener que entrenar, aunque creo que lo haré fuera de cámara, en plan rápido. Porque si no, en entrenamiento sí, porque es que si no, no se le evoluciona en Nocturne y tal. Porque no creo que me cueste mucho, la verdad, evolucionar en Nocturne. Y si no, pues le dejaré casi a punto de evolucionar en Nocturne. Para... Es que no quiero tener problemas con este juego, ya os digo, y... Es lo más probable que tenga. Y en fin, si no nos dan repartir experiencia aún, es que qué raro, joder. O sea, repartir experiencia yo lo veo algo muy útil. Nos lo deberían dar pronto en este juego, que es difícil además. Uf, queda bastante, Pero bueno, yo creo que va, rápido podemos. Bite, bite, bite. Para afuera. Otro de estos, pues es que... ¡Mierda! Uf, voy a... Digo, voy a acercarme, pero no sé a quién, en fin. Vamos a usar una poción. Bueno, no nos quita tampoco mucho, ¿no? Pues ya está. Uf, es que es la putada esa, ¿eh? La de no poder cambiar es como... de ataque, me refiero, porque... Bueno, pues este, por ejemplo, fácil, ¿veis? Easy. Y ahora nos queda un Pokémon más y nos lo debería aprender si es que no nos mata. No nos mata, ¿no? 21. Ice Fang, perfecto. Vamos a quitarle Rage y ya tenemos Ice Fang. Perfecto, perfecto. Ya podemos conseguir fácilmente la primera medalla de gimnasio, yo creo. Eso sí, los entrenadores quiero hacerlos con Espion, porque es que si no, Espion no va a subir de niveles ni a tiros y luego me va a costar un montón entrenarle. Lo puedo entrenar luego, sí que es cierto, pero no sé, no me molaría. No quiero tener al starter ahora mismo al 25, porque además evoluciona al 30, lo cual molaría, porque para la segunda medalla seguramente, si al nivel que está ahora evoluciona al 30, para la segunda medalla seguramente ya tenemos un Feraligatr, lo cual eso implica que el juego va a ser muy, muy difícil. Me da miedo, de hecho, o sea, diréis, ¡buah, qué guapo un Feraligatr! No, a mí me da miedo. Fijaos el cacho equipo que tenemos. Ups, Turbo debería ir a una caja del PC, es verdad. Que luego igual le uso y se me va la pinza y me matáis. Somos PC, Move Pokémon, y vamos a ponerlo aquí en una caja, pues por ejemplo aquí. Name. Vale, vamos a poner pues RIP. Por rest in peace. Vale. Y ya está. Entonces vamos a poner aquí un Pokémon del equipo y vamos a cambiar también el fondo, por cierto. Vamos a poner aquí a este, a Turbo. Turbo ha muerto, pues ya está, chicos. O sea, a ver, es un Pokémon que tenía más que nada para sacrificarlo, ¿eh? Que luego me decís, ¡manco! City, Vulcano, Seafloor. Sky, Simple, Chex. Chex voy a poner, Chex Wallpaper. Ahora, ya está. Una caja muy colorida para los muertos, total. No la quiero mirar. Porque es, o sea, es un Pokémon que del PC, o sea, realmente si estuviese vivo le podríamos usar, pero está, por así decirlo, muerto. Así que lo podemos usar, porque recordad que si nos matan el equipo, pero tenemos Pokémon en el PC, podemos continuar nuestra aventura con los Pokémon del PC. Pero no sean las condiciones, así que no tenemos Pokémon en el PC, me refiero. Con no sean las condiciones, que suena muy, muy profesional, muy... Oh, no sean las condiciones, no. Vale. Venga, sí, sí. Quiero petarte ya, por favor, que quiero ya la medalla. Uno menos, otro menos, perfecto, y otro menos, ole, muy difícil, me está resultando muy, muy difícil este gimnasio. Como el líder sea así de difícil, yo creo que, no sé qué haré, chicos, no sé qué haré como el líder sea así de difícil. Un Tailo, wow, Mother of Difficulty, este igual es el Pokémon más difícil que nos podían haber sacado, culminado. Nivel 22 ya, joder. Y ahora aquí está Falner. Hola, soy Falner, de Ciudad Violeta, el líder de gimnasio.
La gente dice que puedes clip. No sé qué se refiere con clip realmente. Creo que se refiere a montarte. O sea, no sé. Bueno, en fin. Que insultan a los Pokémon pájaro. En fin, vale. Te voy a pegar una paliza así, suavemente. A cámara lenta. Para que veas que aquí hay. Que aquí hay clase. Venga. Bueno, equipo de 6. Doduo. Nivel 12. Telita marinera. El mejor Pokémon que nos puede sacar este tío. O sea, tenemos solo 8 PPs. Tenemos que mentalizarnos. Bueno, yo creo que, a ver, a todos menos igual a su Pokémon más fuerte, nos lo podemos cargar de cabo en un golpe. Creo. Suablu, bueno, se están dando las condiciones óptimas. Suablu nivel 14, madre mía, por cierto. Me molan mucho los niveles. Porque va a subir. Yo creo que aquí podemos ir prácticamente al 24. Bueno, al 24 no sé. ¿Chatot? ¿En serio tiene un Chatot, tío? Nivel 12. No sé, tío, un Chatot es que no sé qué Pokémon tiene. Yo pensé que iba a tener mejores Pokémon, pero bueno. Es igual. Perfecto. 369 puntos, un Chatot, madre mía. Farfetch. Bueno, en el Encinaria nos toparemos con estos bicharrasgos, así que es igual. Farfetch, perfecto, derrotado. Y vamos a ver su último Pokémon. No, creo que le quedan dos. A nada de subir al 23. Morcrow. Venga, tío, un Morcrow, ¿en serio? Mal 14, pues vale. Y sí, también. O sea, no veo la dificultad, señores. Y ahora su último. Y este Pokémon creo que sí, vamos a ver dificultad por fin. Pokémon. 321 puntos, así que ya estamos al nivel 23. Eso está muy bien. Vamos a ver su último Pokémon. Pidgeotto, bueno, era de esperar que fuese Pidgeotto nivel 15 solo. Bueno, pensé que iba a estar al 16 así. Bueno, solo. Está muy bien para el primer líder de gimnasio de este juego, ¿eh? Que está al nivel 9, ahora está al nivel 15 y está al nivel 9 y tenía dos Pokémon. Un Pidgeotto y un Pidgeotto. Un Espiro y un Pidgeotto, no estoy seguro. Y ahora fijaos, flipa. Bueno, pues ha sido fácil, la verdad, conseguir la primera medalla. Ha sido muy fácil. De hecho, Pity Shake. ¿Qué significa Pity Shake? No sé, la verdad. Bueno, la liga oficial, obviamente, no vas a dar una medalla falsa o de una liga falsa. No, no, quiero la medalla oficial porque la estoy consiguiendo para participar en la liga, no por amor al arte. Aunque para entrar no estaría bien. Pues de nivel 20 no me sirve de nada. ¿Y podemos usar Golpe Roca? Ah, sí, sí, Golpe Roca nos lo dan aquí. Pensé que no era Golpe Roca en este juego. Pensé que nos daba por usar Destello, pero Destello aquí es una MT, así que. Perfecto. Rust. No quiero Rust. Bueno, es igual. Me podían. Vale, mi siguiente movimiento es por la azalea. Pues bueno, chicos, vamos a dejar este episodio por aquí. Recordad que el objetivo son 220 me gustas. A ver si lo podemos conseguir realmente, chicos. No creo que sea una cantidad exagerada. Así que nada, un like y favorito. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Adiós.